Ahora sí, bienvenidos todos los que se están conectando a esta edición especial de Con la Bata Puesta. Les saluda Sandra Rodríguez Coto, espero que estén todos muy bien. Y estoy cambiando esto, estoy un poco fuera de forma en esto de hacer los videos porque hace varios meses que dejé de hacer estos videos a propósito porque estaba trabajando los 7 días a la semana, pero hoy tengo que responder. Les saluda para los que no me conocen, mi nombre es Sandra Rodríguez Coto y hoy es martes 21 de junio de 2022. ¿Y por qué yo estoy hablando de esto? Porque hoy yo le respondo a Cobo Santa Rosa para que se deje de charlatanería y de faltas de respeto, porque ya está bueno, de abuso que está cometiendo. ¿Por qué yo me he dedicado este tiempo a esto, señores? Porque he sido objeto de una amenaza directa de Cobo Santa Rosa. Me han estado amenazando a través del correo electrónico, uno de sus supuestos abogados amenazándome con que me quiere demandar. ¿Por qué estoy diciendo esto, señores? Sencilla y llanamente, porque di a conocer esta mañana una información que salió publicada tanto en el periódico El Vocero como en el periódico, como en el medio noticioso cibernético Noticel. ¿Y de qué se trata esto? Para los amigos que me están viendo, se trata del caso que vincula al productor de televisión Sixto George, donde directamente se imputa a Cobo Santa Rosa como parte de esta situación que está ocurriendo en ese caso. No sé si ustedes están al tanto de eso, pero bueno, vamos a estar hablando sobre este tema, los que se estén conectando. Y les pido que por favor, a toda la gente que se está conectando, estoy teniendo problemas con la página de Facebook, pero por favor que compartan este vídeo, porque ya está bueno del abuso. Yo no le tengo miedo a Cobo Santa Rosa en lo absoluto. ¿Qué fue lo que pasó? Para que ustedes vean, voy a compartir con ustedes la noticia que sale publicada esta mañana en el periódico El Vocero de Puerto Rico, donde dice: sigue al pie el caso contra el productor Sixto George. La historia sale temprano, publicada esta mañana por el compañero periodista Eric de León, actualizada hace 4 horas, donde dice que el caso federal contra Sixto Díaz Colón, mejor conocido como Sixto George, seguirá adelante luego de que un juez federal rechazara una solicitud de la defensa para desestimar el proceso judicial en que el productor de radio y televisión enfrenta cargos por extorsión y destrucción de evidencia. O sea, no estamos hablando de un caso sencillo. Y si usted busca la noticia, básicamente lo que dice en una moción que se presentó ante el juez federal, Francisco Bezosa, rechazó 7 planteamientos que había solicitado la defensa de Sixto George. Esta mañana, si usted va a mis redes sociales, usted va a ver que yo publiqué esta imagen que voy a compartir con ustedes que decía lo siguiente: pagos a Cobo Santa Rosa, extorsión, pagos para que talentos, entre comillas, hablaran bien del gobierno en radio y televisión, contratos con el gobierno. Y lo dejé pensando y dije, lo que sigue saliendo del chat y Sixto George, que de esto continúa. Y ahí les enlazo las historias que salió publicada en el periódico El Vocero. ¿Por qué yo dije esto? Porque todo Puerto Rico sabe que yo fui de las primeras que denuncié el chat cuando lo sacamos en nuestro blog y la evidencia está ahí, y lo publicamos luego los compañeros en Noticel, en el Centro de Periodismo Investigativo. Después de eso, yo seguí publicando 2 chats adicionales, incluyendo el de Wanda Vázquez y el chat, y la segunda parte del chat, que ustedes saben todo lo que eso ocurrió y han pasado varias cosas desde entonces, pero desde entonces hemos sido objeto de bastante persecución y ya basta, basta de estas tonterías. Yo recibí este correo electrónico que voy a compartir con ustedes aquí y no sé si ustedes lo pueden leer. Pero para los que no lo puedan leer, porque la letra está muy pequeña, yo se lo voy a leer. Y dice: estimada Rodríguez Coto, esto fue por correo electrónico. Recibe el mayor de los respetos, un cordial saludo de quien suscribe. Le escribo a nombre de la representación legal del señor Antulio Cobo Santa Rosa y afiliados. Y dice que en el día de hoy yo publiqué como autora un comentario sobre una alegada noticia o reportaje en el periódico El Vocero. En su interpretación sin evidencia ni fundamento, usted señala a nuestro cliente como parte de un esquema de extorsión de Sixto George, recibiendo dinero. Ni siquiera eso lo dice la transcripción publicada de Sixto George y por ahí sigue. Dice: es falso totalmente que Santa Rosa participe de este en ningún esquema de extorsión ni reciba dinero de nadie para publicar absolutamente nada. La Comay es quien primero publica en TV el tema del famoso chat, lo cual es absolutamente falso. Eso no es correcto. No fue Cobo Santa Rosa quien publicó el chat. Así que él está tratando de reescribir la historia, como lo ha tratado de reescribir también algunos miembros del chat, que ahora ustedes lo vieron hasta en la ONU, ¿verdad? Hablando, como estaba el exgobernante, han querido reescribir la historia, pero la historia está ahí, no fue él quien lo publicó. Y la historia lo sabe el país. Y dice, en cuanto a
cómo Santa Rosa resulta libelosa y de continuar esta publicación, nos veremos forzados a radicar acción legal contra usted ante los tribunales. Evidentemente se plagó de negligencia y de grave menosprecio a la verdad. Se le requiere el cese y desista de inmediato de tales publicaciones difamatorias y libelosas. Sin pretexto alguno, proceda a borrar de cualquier plataforma digital dicho comentario, artículo y publicar una nota aclaratoria y o de retracto. Nuestro representado no va a permitir que se mancille su reputación de esa manera. Y escribe mancille con la letra S, o sea que lo escribe incorrectamente. Y ahí hacen un reclamo al amparo del artículo 1802 del Código Civil y dice que de no darse las solicitudes nos van a demandar, y lo firma el licenciado José L. Colón con el número de teléfono 787-529-4415, el 604-9911, jcolomlaw@gmail.com. Esa es la dirección que aparece registrada como parte de esto que dice esa carta. Yo quiero dejarle meridianamente claro a este licenciado que, para empezar, debió haber corregido las palabras porque están mal redactadas, tiene errores tipográficos y ortográficos en lo que me envió, que existe una cosa que se llama la expresión protegida y que hace referencia a lo que yo publiqué, que está protegido en ley porque es a base de lo que sale publicado en prensa, número uno. Y número dos, que tengo representación legal de un sinnúmero de abogados de diferentes sectores, incluyendo abogados del Partido Independentista, del Movimiento Victoria Ciudadana, del Partido Nuevo Progresista y abogados independientes que me han hecho acercamientos desde que vieron estas movidas y luego que les contacté por las amenazas que me está haciendo Cobo Santa Rosa. No es la primera vez que me hace eso. Quiero decirle algo a ustedes también, que quede esto claro. El juez de Sosa dio a conocer una transcripción donde directamente vincula a Cobo Santa Rosa en todo esto que se reclama, donde exactamente se dice en un texto donde, que hay una conversación donde Sixto George alega que le iba a pasar $50,000 al titiritero con el propósito de que usara su programa de televisión para ayudar al ex gobernador Ricardo Rosselló Nevares ante la ola de indignación que se desató después que nosotros publicamos el chat de Telegram, en el que el exmandatario y un círculo cercano se burlaban de los distintos sectores de la sociedad puertorriqueña y que acabó con la renuncia de este exgobernante. ¿Por qué yo le pongo esto aquí a ustedes? Esta fotografía que ustedes ven ahí, la publica el compañero periodista Oscar Serrano, quien también publicó una nota, y los invito a que la busquen. Ahora mismo está enlazada en la página de Noticel con el título Sixto George ofreció a Cobo Santa Rosa para detener la ola contra Ricardo Rosselló, en una grabación que la Fiscalía Federal tiene. No se establece que su oferta tuviera la bendición de Santa Rosa. En ningún momento se establece eso, pero sí se establece que eso fue lo que dijo Sixto George en su planteamiento, en su exposición. Y yo quiero decirle algo a Cobo Santa Rosa. Ya está bueno de estar mancillando reputaciones y diciendo mentiras y diciendo calumnias constantemente como hace él. Yo entiendo su rol, lo he defendido en el pasado porque defiendo la libertad de expresión absoluta, aunque sea lo que más uno deteste en la vida, porque por encima de cualquier cosa no estoy a favor y estoy absolutamente en contra de todo intento por amordazar y por limitar la libertad de expresión en nuestro país, que está garantizada por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y en nuestra Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado. Estoy en récord, incluso cuando hubo críticas, cuando hubo el boicot a Cobo Santa Rosa, yo decía, no se debe boicotear porque no se debe limitar la expresión, aunque sea lo que más uno deteste en la vida. Porque vivimos en una democracia, esto no es una dictadura. Ahora, una cosa tiene que ser uno hacer un comentario, otra cosa tratar de calumniar y tratar de hacerle daño a uno. Basta ya, Cobo Santa Rosa, tire para adelante si de verdad yo estoy diciendo algo que no esté protegido, si yo estoy diciendo algo que no sea cierto. Y yo me refiero a lo que dijo el juez federal Besosa, que presentó esa orden que emitió el jueves pasado, donde él va a tener que rendir cuentas. No es la primera vez que sale un caso que vincula a Cobo Santa Rosa en estos aspectos. Recuerden también que está el caso donde se vincula con trasiego de armas al productor de música Rafi Pina. Las armas, que son las mismas armas que están en la calle, con las que están matando a nuestra juventud. Eso es lo que se debe enfocar, no tanto que es un productor y se toma fotografías y es más amigo de cantantes famosos o productor de cantantes. Cobo Santa Rosa tiene muchas cuentas que responder y decir cosas con la realidad.
Yo me referí a esa información que responda él si coge dinero, si no lo cogen. Señores, yo no, yo le puedo decir francamente, aquí la prensa estamos bajo mucho asedio, sobre todo los periodistas que somos independientes, y yo he estado bajo asedio desde el día 1 después del paso del huracán María, son muchos años, pero no voy a aguantar más porque yo no estoy diciendo nada que sea falso, y si cometo algún error yo no tengo problemas en retractarme, pero la información a la que me estoy refiriendo salió de lo que dijo el juez federal Bezosa, así que basta ya de tanta mentira y tanta charlatanería. Yo quiero también, antes de irme, aprovechar, los invité ya a que miren nuevamente la historia publicada en el periódico El Vocero y que miren nuevamente también la historia publicada en Noticel, donde explica en detalle, sobre todo la que publica Noticel, explica en detalle cuál fue esa conversación donde se garantiza supuestamente el pago de dinero, que realmente el término correcto es el chayoteo, como nosotros hemos traído hace muchos años, porque es como eso se paga, como pasa en América Latina, como pasa en México, como pasa en todos esos países donde hay sistemas totalitarios que le pagan a ciertos entes en los medios y los compran para que traten de tergiversar la verdad. Y en Puerto Rico se están dando unas dinámicas muy peligrosas, que parece como si fuera una dictadura lo que vive aquí, donde usted tiene cabilderos en los medios masivos hablando todo el tiempo, cabilderos y expolíticos, incluso hasta gente vinculada a negocios dudosos, hablando o usurpándole espacios a periodistas serios y a supuestos periodistas serios que están comprados también, y personajes como Cobo Santa Rosa, que todo el mundo sabe su historia, todo el mundo sabe las alegaciones que ha habido de maltrato en su entorno familiar, que no las voy a decir aquí, pero todo el mundo en Puerto Rico las conoce. Y antes de terminar, quiero darle las gracias a la gente que me ha estado llamando, los amigos que me han estado llamando, ofreciéndome el apoyo en caso de que necesite defensa legal. Estoy tranquila. Quiero también agradecer y decirle que por favor compartan este vídeo y compartan esta imagen que acaba de publicar. Esta no soy yo, esa es la Comay, señores, que conste, que acaba de publicar el compañero Quique Estrada de Planeta Quique, donde en sus caricaturas demuestra evidentemente de lo que se trata, de ratas que lo que hacen es hacerle daño a nuestro país y no construyen. Un país que está y un pueblo que está en tanta necesidad, con tanta situación terrible, estar escuchando eso, eso es un castigo a nuestro país y ya basta de tanta mentira. Así es que tire para adelante, si de verdad yo dije algo que era mentira, que no le tengo miedo. A todos los que se han estado conectando nuevamente, gracias por el apoyo. Yo no había querido hacer estos vídeos porque francamente tengo mucho trabajo. Hoy, por ejemplo, acabo de publicar en mi blog una noticia importantísima que tiene que ver con los planes de salud, del plan de salud ACES y lo que está ocurriendo en nuestro país, que vincula casi 1.300.000 personas que están médico indigentes, que necesitan la tarjeta de salud y que cuando van a coger una cita con un médico, el médico no los atiende porque no hay médicos, porque los médicos se están yendo alegando que no les pagan. Y parte del problema viene por eso, por las aseguradoras. El secretario de salud no le quedó más remedio que darme unas entrevistas la semana pasada y hoy estoy publicando otro caso que lo acabo de salir. Estos comentarios tontos de Cobo Santa Rosa y estas amenazas de su abogado no me van a desviar de dar las noticias que son verdaderamente importantes. Así que si usted quiere, con mucho gusto, vamos a seguir publicando por aquí, por nuestro blog, por todas nuestras presencias sociales. Si usted quiere, nos puede seguir a través de esta página de Facebook, de la página de Twitter, de Instagram, también a través de YouTube o a través de nuestro programa de radio a la 1 de la tarde en Radio Grito, Lares, Aguadilla y ahora en FM también, en X61, que es en el área de Patillas hasta Fajardo, en Radio Raíces en San Sebastián y a través de la cadena WIAC en Cabo Rojo, Mayagüez, Isabela y en la zona metropolitana o en nuestro podcast también. Así que por ahí usted me puede escuchar y siempre vamos a estar publicando, también publicamos en El Boricua nuestras columnas semanales. Muchas gracias por su apoyo, gracias por los comentarios y cuando salga de aquí le voy a estar respondiendo a todos sus comentarios. Será hasta la próxima.